México. ¿Qué sabemos de nuestro país, de su historia, de sus riquezas naturales, de sus costumbres? Todo lo que se ha escrito en el mundo está escrito con el lenguaje cotidiano, transformado en otra cosa. Entonces, la relación del lenguaje con el lenguaje es, yo creo, un problema, no es un problema, es un desafío central del escritor, y es un maravilloso desafío que no tiene el pintor, por más naturalista que sea un pintor. Digo, Velázquez pinta el más grande cuadro del realismo, que es Las Meninas, y ahí están todos los elementos que parece que está pintando. Hay un señor que entra por una escalera con un fondo amarillo, está la menina con su perro dormido, sus acompañantes están el rey Felipe y su mujer, los que parece que está pintando. No, no, no. Velázquez está pintando un cuadro mirándonos a nosotros, no a los modelos. El cuadro le está dando la espalda al espectador, porque Velázquez nos está pintando a ti y a mí y a todos ustedes. ¿Qué es la sensación que tenemos al ver este cuadro? Es mi cuadro, porque Velázquez me está pintando a mí. Y entro al cuadro y el cuadro entra a mí al mismo tiempo. Y esa es la virtud del gran arte. Pero creo que me voy del tema tuyo. No, 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 tú, no, que va. Tú eres aquí el pintor de escena. Yo todavía recuerdo cuando adolescente, llevaban ¿quién, tú o yo? yo un poco más joven que tú, si no lo parezca, porque él nunca envejece. Yo quería leer una novela que tampoco fue tan caro, se había prohibido en la España franquista, que se llamaba Cambio de piel, que era un viaje entre México y Veracruz, y unos cuantos jóvenes, uno se llamaba Javier, el protagonista, se llamaba Javier, y aquella novela estaba prohibida. Hasta que la conseguimos fue una especie de hazaña pequeña, ¿no? Que teníamos ahí, pequeñas rebeliones, ¿no? Pues una novela prohibida, que era algo no tan raro, quizás en una sociedad occidental ya era muy raro, Lo pero mejor que la nuestra era. lo puede pasar a un escritor que prohíbe la novela, se va a vender como pan caliente. Eso fue, digo, quería hablar de Cambio de piel, que es una novela, no tu primera, pero muy importante, y una novela que para España es muy importante, porque también hay en ese entorno ya hay un grupo que luego se, bueno, conforma en el boom, pero ya están ahí en el grupo de editores importantes, de escritores latinoamericanos que vienen en España o en París. Ya se está creando ahí dando una vuelta a nuestro idioma también. Ha habido otras anteriores, que quizá luego podemos citar algunas, ¿no? Pero ahí se está haciendo ya, lo estáis haciendo tú, Goiti Solo, otras muchas, ¿no? En ese momento de los años 60, ¿no? Pues yo sé, hace un momento que no hay creación sin tradición. Y claro, el grupo del llamado Boom, que no sé quién puso ese nombre tan feo, pero así se llamó, y que aún ustedes no el Boom. Bueno, sentimos que teníamos una relación muy cercana con los escritores anteriores, que eran Carpentier, Lezama, Cortázar pertenecía a las dos generaciones, Juan Rulfo, muy importante. Todos ellos nos antecedieron. Y ellos significaron una ruptura con la novela tradicional, naturalista, realista del siglo XIX. Porque pasó una cosa muy curiosa, y es que en el siglo XIX, con tal de distanciarnos de España y ser independientes, negamos la gran tradición que venía de Cervantes. Entonces rechazamos la tradición cervantina para imitar a Emilio Solá, digamos, para decir algo. Y se escribieron malas novelas. En el momento en que se recuperó la tradición cervantina, en que se recuperó el lenguaje, en otras palabras, ¿quién recuperó el lenguaje? Rubén Darío. La poesía de Darío es fundamental porque nos permitió ver qué inmensidad tenía el lenguaje, qué variedad, qué sonoridad, qué posibilidades tenía la lengua castellana. Y de Rubén Darío vienen los grandes ensayistas como Alfonso Reyes y otros. Y los novelistas de la Revolución Mexicana, que comen aparte, son un fenómeno muy especial, pero que termina en Agustín Yáñez y en Juan Rulfo, que ya son parte de la nueva novela que inauguran Carpentier, Borges, Lezama Lima y todos los que acabo de mencionar.
Es decir, que hay una continuidad, hay una tradición que da lugar a una creación, hay una creación que mantiene la tradición anterior. Es decir, que no hay una ruptura. Y esto es muy importante porque la América Latina ha vivido de rupturas. Tenemos modelos económicos, políticos, sociales, adoptamos uno, no funciona, o para negarlo adoptamos otro y así vamos dando de tumbos. En cambio, en la literatura, en la cultura, tenemos continuidad. Hay una extraordinaria continuidad y el día que la política y la economía se adapten a la continuidad cultural vamos a ser grandes países. Nosotros poquito, ¿eh? Bueno, no has citado, pero sé que lo citas y mucho, en el libro a Rómulo Gallegos, que sí que es un paso, ¿no? Un paso entre... Tengo que citarlo porque es quizá el máximo escritor del naturalismo latinoamericano, pero es una referencia, no es que yo admire a Gallegos. Me parece muy bueno Jorge Negrete como Gallegos, es otra cosa, pero él no es un escritor demasiado interesante. En cambio, lo que sigue a Gallegos, influido por Gallegos, muy, muy presente Gallegos, en lo que siguió de Gallegos. Y eso sí me parece importante. O sea, ¿tú crees que a Gallegos lo leyó bien, por ejemplo, García Márquez? Él sobre todo, ya lo creo. García Márquez transformó en otra cosa a Rómulo Gallegos. Pero es el mundo de Gallegos, es el mundo de la selva, de la montaña, de la gran naturaleza de la América del Sur, del norte de la América del Sur. Y una cosa es la novela lineal de Gallegos y otra cosa es la arquitectura circular de los tiempos en 100 años de soledad, en que los tiempos se muerden la cola y se renuevan y constantemente están transformándose en otra cosa. En Gallegos eso no está permitido. Él se permite cosas muy bonitas, sin embargo, porque el final de Marcos Vargas en Canaima es un regreso al mundo indígena. Él abandona el mundo de sus ambiciones, de sus amores, de su posible prosperidad y regresa al mundo de Arcuna, al mundo indígena de Venezuela. Ahí tiene un hijo, pero lo más interesante es que ese hijo que él tiene con una mujer indígena va a repetir la vida del padre. Entonces, digo, Gallegos es muy interesante si uno lo lee bien, pero a veces se le lee mal. Doña Bárbara es una novela monstruosamente mala, ¿no? Muy mala, pero una buena película de María Félix. Luego hablaremos de cine y algo. Aquí tenemos una biblioteca fantástica, por cierto, los que no la conozcan, hay 75.000 volúmenes. Hay algunas primeras ediciones que le he enseñado ya a Carlos, algunas bien emocionantes por muchas razones. Hay algunas primeras ediciones firmadas de Luis Cernuda, hay de Miguel Ángel Asturias, hay de algunos de los grandes. Hoy ha firmado una Carlos Fuentes también. Se llama Jorge Luis Borges la biblioteca. Yo quería que habláramos un poco de Borges, porque sí. Borges es una sorpresa, también es una rareza, quizá no se parezca casi ninguno o a ninguno. Es otra cosa, es un atrevimiento en cómo se puede utilizar nuestra lengua, que a vosotros os deslumbra de alguna manera. Mira, no hay nada sin antecedentes, ¿sabes? Bueno, el presente de Borges se llama Machado de Asís. Machado de Asís, sí. Porque al final de una de las novelas, no sé, de Machado, el personaje está en una colina imaginando el encuentro de todos los tiempos y de todos los espacios. Es el Aleph. Ve el paso del tiempo pasado con el tiempo presente, contiguos, las lenguas, las razas. Todo se presenta en un gran panorama a los ojos del personaje de Machado de Asís. Y es evidente que esto lo tomó Borges. Y qué bueno que lo tomó, porque es una gran tradición que había que salvar, y Borges es un gran escritor, eso no cabe duda. Pero lo que no es posible es hablar de un escritor completamente original. Nadie existe en la originalidad. Yo tengo una novela que acabo de terminar, se llama Federico en su balcón, y Federico es Nietzsche. Yo estoy en un balcón viendo el amanecer de una ciudad que puede ser Berlín, y veo que al lado hay un señor con un gran bigote, que está mirando el amanecer, y es Nietzsche. ¿Qué ha pasado? Que Nietzsche decretó la muerte de Dios. Dios ha muerto. Y Dios, que no se murió, le dijo, te voy a dar la razón. Tú hablas del eterno retorno, pues voy a permitir que regreses en el año 2011 y te hagas presente y hables con un contemporáneo. Pero se trata de confusiones terribles.
que mi personaje está muy al día de lo que pasa, le dice cosas como super duper Gary Cooper, y es que está hablando, ¿verdad? Para mí esto es la locura total. Buscar el desarrollo comunitario a través de la enseñanza y reafirmación de los conocimientos sobre nuestro país. Asimismo, aplicarlos y lograr generación de fuentes de autoempleo y comunidades autosustentables que permitan el desarrollo social y la difusión de la identidad nacional.